Hello, everybody. Hello and welcome once again to our cycle introduction to the history of bibliology. On behalf of the Center for Mexican Studies of the National Autonomous University in the United Kingdom, UNAM UK, as well as the Interdisciplinary Bibliology Seminar of the Institute of Bibliographic Research at UNAM and the Tonala Center in the University of Guadalajara, I bid you welcome. As usual, we are going to watch a video recorded by Doctora Adriana Gomez Llorente, and afterwards I will introduce her formally and there will be a period of commentary and also questions. Thank you very much for your attendance and let us watch the video that lasts approximately 1 hour. Adelante con el video, por favor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y en primer lugar quisiera agradecer a la doctora Marina Garone por esta invitación a participar en el ciclo de conferencias virtuales. Introducción a la historia de la bibliología en México. Ha sido muy enriquecedor escuchar a todos los ponentes que hasta ahora han participado y estoy segura de que pues así va a continuar con todavía las exposiciones que nos falta escuchar. También quiero agradecer al Centro Universitario Cultural de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, que en colaboración con la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y el Centro de Estudios Mexicanos, UNAM, Reino Unido, han apoyado este proyecto del que me siento realmente muy afortunada de poder participar. Pues antes de iniciar esta charla, me gustaría hacer algunas consideraciones que tienen que ver con pues, la intención de esta presentación, ¿sí? El objetivo es el de compartir desde mi experiencia como restauradora la importancia de comprender y respetar la mayor cantidad de aspectos materiales en los libros, sobre todo de aquellos que tienen pues, varios siglos de existir y que por el periodo que nos ocupa corresponde, por supuesto, a libros que fueron manufacturados artesanalmente. Con lo anterior no quiero decir que porque sean más antiguos sean necesariamente más valiosos, pero sí quiero mencionar que los libros de los que hablaré el día de hoy pues han tenido que sortear muchas cosas a lo largo de su historia de vida para llegar el día de hoy hasta nuestras manos. Sé que hablar de una historia de vida en un objeto inanimado puede ser un poco raro, pero no me van a dejar mentir mis colegas restauradoras que para nosotras el diálogo sin palabras que se establece con los objetos culturales es algo bastante común. A través de la revisión minuciosa que hacemos de cada libro, a veces, ya sea porque los tenemos que intervenir o, no sé, hacer algún tipo de valoración, realmente se revelan muchos aspectos materiales que, desde mi punto de vista, enriquecen bastante los estudios de bibliología. Como señala Chris Kappel, todos aquellos objetos culturales deben ser entendidos como símbolos que entrañan la visión de una sociedad determinada en un momento específico. Son formas materiales con significados conceptuales que esperan ser descifrados o por lo menos tratar de interpretar su función, su uso y la interrelación que estos objetos tenían dentro de las sociedades, que por supuesto son ajenas a nuestra realidad, a nuestro tiempo y a nuestro espacio. Desde nuestra formación como restauradores se nos inculca a través de la teoría de la restauración el respeto a las historicidades
y aquellas huellas de los contextos en los que han estado los objetos culturales. Entonces, con la intención de estar respetando estos contextos desde el momento de su creación hasta nuestros días, pues es que he tratado de conocer un poco más sobre este tema, que en particular hoy vengo a platicar con ustedes sobre marcas de procedencia, de propiedad, que por supuesto uno no puede respetar si no se tiene la información completa o lo más completa. Por ejemplo, a la hora de intervenir un libro, si uno no conoce todos estos aspectos o no es consciente de toda la información material que un libro puede tener y nada más lo ve como un objeto que debe de ser restaurado o se presenta algún deterioro, pues es posible que podamos perder bastante información. Desde mi punto de vista, los libros, dentro de todos los objetos culturales que he tenido la fortuna de tener en mis manos, son los que más marcas intencionales y no intencionales tienen y dan cuenta de su historia de vida, ¿sí? Permitiendo recrear, aunque sea en un sentido hipotético, algunos de los contextos en los que han estado. Por lo tanto, el interés personal por comprender de manera integral aquellos libros que por alguna razón debo trabajar, me ha obligado a analizar de manera global todos estos aspectos materiales, con el objetivo fundamental de realizar a lo mejor alguna intervención o contribuir con descripciones materiales más completas en la catalogación de los propios libros, ¿sí? Evidentemente contribuyendo al trabajo de compañeros en la Biblioteca Nacional, por supuesto, en donde yo colaboro, compañeros bibliotecólogos, historiadores, codicólogos. Al final me parece que justamente platicaba con Claudia que el acercamiento a las marcas de propiedad y procedencia es algo que se tiene que trabajar de manera colaborativa, ¿no? Cada quien tiene algo que decir, algo que aportar para entender este complejo universo. Bueno, pues después de platicar un poco sobre esto, me gustaría iniciar recordando lo que menciona Ernesto de la Torre Villar en su libro Ex Libris y Marcas de Fuego. Cito: el hombre ha tenido a significar su nombre en los objetos que son su propiedad, a señalar con su signo que estima como representativo todas aquellas cosas que siente le pertenecen. Todos los seres tienden a preservar la propiedad de sus objetos, por eso los marcan. Por su parte, Manuel José Pedraza menciona que las marcas de propiedad son aquellas que han sido diseñadas especialmente para denotar que un ejemplar o un libro determinado perteneció a alguna persona o alguna biblioteca en concreto, sin que haya duda de eso. Estas marcas de propiedad, que en un inicio tenían el objetivo de asegurar, evidentemente, que el material pertenecía a alguien, también tenía la intención de evitar que los libros fueran robados. En la actualidad, este trabajo de analizar las marcas de propiedad representa un hilo conductor que, por supuesto, espera ser descifrado desde muchas aristas para comprender aspectos sobre una persona, ¿sí? Sobre el propietario, tal vez, o una sociedad que ya es ajena a nosotros en un tiempo y espacio. Con la llegada de los españoles a la Nueva España, como menciona Rafael Sala, también llegaron evangelizadores de diversas órdenes y congregaciones religiosas con cajas de libros que integraban sus valiosas bibliotecas, las cuales se enriquecieron evidentemente con el producto de las empresas novohispanas
sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Bueno, por su parte, Elvia Carreño, que evidentemente es una referente en este tema de marcas de propiedad, en su libro Marcas de Propiedad en los Libros Novohispanos, menciona que las marcas más utilizadas para identificar estos ejemplares, pensemos que nos vamos a centrar en bibliotecas, sobre todo de carácter conventual, de congregaciones religiosas. En la Nueva España fueron los ex libris, las marcas de fuego y los sellos. Un aspecto significativo al que la autora apunta con estas marcas es que tan solo son un eslabón para ayudar a descifrar historias tales como la lectura en aquella época, los intereses de los lectores en los colegios y en los conventos religiosos, sobre la organización y características de las bibliotecas y sobre los propios libros y el valor que tenían en aquel momento. Entonces, si uno nada más piensa en una marca para conocer el propietario, por supuesto que va a dar cierta información sobre el objeto, pero esta información tiene que verse de una manera mucho más compleja para realmente entender por qué esa marca está ahí y qué representa tal vez ahora y en ese momento. Elvia Carreño hace un análisis muy completo respecto a los equilibris, donde menciona que en un inicio la forma más simple de marcar la propiedad de un libro pues era escribir el nombre del poseedor, y esta práctica se utiliza desde el siglo XII, a partir del siglo XII se empezó a utilizar la locución latina ex libris, donde el especialista señala que significa literalmente de entre los libros o de los libros de. Por su parte, Pedraza expresa que los ex libris en estampa o impresos generalmente eran colocados en las guardas y expresaban el nombre del propietario, y dentro de su diseño incluían aspectos iconográficos referentes al dueño. Por otra parte, también menciona que los ex libris manuscritos además denotaban a quién había pertenecido un libro, y también indicaban otros aspectos. Depende de esta información que hay que revisar, no solamente en la portada, sino en todo el libro. Podemos encontrar aspectos sobre fechas en las que se adquirió el ejemplar, o cambio de dueño, el coste del libro, el lugar en donde se adquirió, las dedicatorias, los aspectos legales, los autógrafos, entre un montón de otras cosas. Evidentemente, esta información que arrojan las marcas de propiedad brinda una gran cantidad de datos, cuyo valor va a depender de la capacidad de aportar datos sobre la procedencia del libro, ¿sí? Elvia Carreño menciona que no es común encontrar en los libros de las bibliotecas novohispanas ex libris en estampa sobre las congregaciones religiosas, salvo aquellos libros pertenecientes al convento grande de San Francisco de la Ciudad de México, los cuales, según la autora, fueron elaborados ya durante el siglo XVIII a petición del fraile bibliotecario de esa orden, que la verdad es que ha despertado mucho interés, Francisco Antonio de la Rosa Figueroa. Y el otro caso que ella tiene registrado es el de la Biblioteca Turriana, para el cual también señala que fue realizado en el siglo XVIII, e incluye el escudo heráldico de la familia Torres, donde los hermanos Torres Quiñones donaron su acervo a la Catedral de la Ciudad de México, ¿sí? Bueno, en esta imagen pueden
ver que en primer lugar se tiene un ex libris manuscrito que dice del Colegio de la Compañía de Jesús de México, en este de acá. Después está un ex libris en estampa que corresponde justamente al de la Biblioteca Turriana, que es uno de los dos ejemplos que nos menciona el de Carreño, que ha encontrado en las bibliotecas conventuales, que la verdad ha revisado muchísimos libros, tiene un montón de experiencia revisando libros. Y el tercer caso, que ella lo menciona también dentro de los exlibris, se trata de un superlibris, que significa sobre o encima de los libros. Y generalmente es cuando esta marca de propiedad que puede estar, que puede ser un escudo heráldico, o puede ser algún emblema religioso, o pueden ser algunas iniciales o algún monograma, se plasma en la encuadernación. En este ejemplo que tengo aquí, se trata de un superlibris del cardenal español Álvaro Cienfuegos, cuya biografía indica que fue un religioso jesuita y murió más o menos hacia 1739. Bueno, evidentemente solamente saqué los datos que ahora nos interesan, porque en el superlibris, bueno, está el emblema de la Compañía de Jesús, y la fecha también es importante determinar la fecha en la que el poseedor tuvo ese libro, porque a lo mejor el libro es mucho más antiguo, para ir situándolo en diferentes momentos de la historia. Este superlibris, por estar situado en la encuadernación, es muy viable que haya sido elaborado con posterioridad a la edición. Sin embargo, los superlibris también expresan la posesión del libro y los gustos del poseedor. Hay que tener esto presente. Cabe mencionar que en ocasiones las marcas de propiedad pueden ser fácilmente identificadas, ¿no? A lo mejor una exlibris en estampa es mucho más sencillo. Sin embargo, otras son muy difíciles de descifrar si no se tienen los conocimientos de paleografía y latín, como es mi caso. Es bastante complicado de repente comprender toda la información, o también conocimientos de heráldica, como en este caso fue necesario solicitar el apoyo del doctor Antonio Carpallo, y él a su vez solicitar apoyo de especialistas en heráldica para poder determinar el origen de este emblema en particular. Entonces, un poco está lo que quiero compartir es que pues uno no puede saber todo, ¿sí? Afortunadamente, a mis manos llegan estos libros, y en específico tengo que describir todas estas marcas de, pues no solo de propiedad, todas estas marcas que tiene el libro, porque estoy haciendo algún registro de catalogación de la encuadernación o algo, y si no sé esta información, pues tengo que buscar en los catálogos, en las bases de datos que existan, o consultar con los especialistas para ir llenando los huecos de esta información. El segundo ejemplo, que tiene que ver con las marcas de fuego, que esta imagen la construyó de Beatriz López, que es una compañía del Departamento de Difusión, pues deja ver la gran variedad de marcas de fuego que el fondo de origen, que es el fondo de origen de la Biblioteca Nacional de México, tiene, y que la verdad es una maravilla el poder revisar estos libros. Y el tercer caso es un ejemplo de sello seco en tinta negra, que iba acompañado del primer exlibris manuscrito, porque por lo menos en la mayoría de los ejemplos que les voy a mostrar,
los equilibris no están uno solo, sino van acompañados de varias marcas, a veces que coinciden en tiempo y otras que son de diferentes poseedores. Pero este sello seco es un emblema también del Colegio de México, con el monograma de la Compañía de Jesús. Pues antes de continuar, evidentemente, para hablar de marcas de fuego, debido a la relevancia que para la Nueva España tienen, ya que es una de las marcas pues, más comunes, las más encontradas en las bibliotecas conventuales, pues es necesario destacar el esfuerzo colaborativo e interinstitucional que el catálogo colectivo de marcas de fuego ha realizado por más de 10 años, en donde el trabajo de la Biblioteca Franciscana de la Universidad de las Américas de Puebla y la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México, así como la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de México, pues han llevado este proyecto, cada vez hay más instituciones que se han sumado. Y como bien lo menciona Mercedes Salomón, querida amiga, es un instrumento obligado para el cotejo de información respecto a las marcas de fuego. Están ordenados, bueno, hay información sobre el proyecto y están organizadas las marcas de fuego por orden religiosa y pues como por supuesto la que conozco un poco más es la franciscana, vamos a ingresar. Y en general no es que yo haga la identificación necesariamente de las marcas de fuego en los libros que trabajo, ahora les voy a explicar cómo es el proceso, pero sí, efectivamente, cuando tenemos cierta información, este catálogo ayuda a ver si la información que tenemos pues, es real o está correcta, ¿sí? Entonces, bueno, no se pierdan este gran ejercicio que puede, que les permite buscar las marcas de fuego por, como les decía, por órdenes religiosas. También pueden ver los datos de clasificación o el registro que obviamente está enfocado en la marca de fuego. Todos los datos que ellos han normalizado y que a la hora de ingresar un nuevo registro tienen que ir cubriendo. Y además de cómo hacen la calca y la reproducción de estas marcas, el sustento que van teniendo para la clasificación. Y también me parece muy interesante porque al final cuando uno está buscando imágenes para platicar sobre las marcas de propiedad, pues esto es un recurso en donde uno puede ver las marcas de propiedad, dónde están ubicadas en el libro y pues a quien le interese poder consultarlo en cada biblioteca. Por supuesto que para participar ya en un catálogo como estos, los registros catalográficos de las colecciones ya tienen que estar perfectamente trabajadas porque la información empieza a cruzarse. Entonces, bueno, solamente quería hacer un paréntesis porque si bien no están todas las marcas que hay en la Biblioteca Nacional ahí, tienen registradas algunas que nos ha permitido pues cotejar esta información. Muy bien. Bueno, pues Mercedes Salomón, como les decía, define a la marca de fuego como una impronta carbonizada elaborada con un instrumento de hierro, el cual se calienta lo suficiente para plasmar un sello en uno o varios de los cantos del libro durante la época virreinal, en particular en la Nueva España. Esto fue una práctica bastante utilizada. Este procedimiento tenía la intención de marcar los libros y dificultar que fueran borradas dichas marcas, como podría ser
eliminar un ex libris, por ejemplo, ya fuera en estampa o tachando, aunque estuviera en tinta, tachando el ex libris manuscrito. Bueno, sumado a todas estas marcas de propiedad que hemos visto y que expresan abiertamente su objetivo en los libros, hablaremos brevemente sobre aquellas marcas que sin tener esta intención específica también nos permiten rastrear la procedencia de los libros. Todas estas marcas representan más piezas del gran rompecabezas que en definitiva transfieren características únicas a cada libro al dar cuenta de esa historia de vida. Los lugares en los que estuvieron los libros, las personas que los leyeron y los anotaron, las personas o las congregaciones que los poseyeron, hasta el deterioro nos puede dar información sobre las condiciones en las que se encontraban los libros o el uso que tuvieron. Algunas de estas marcas de procedencia que suelen acompañar a las marcas de propiedad pueden ser, por ejemplo, las marcas de censura y expurgo, que algunas veces a lo mejor está tachado alguna parte del texto porque las disposiciones de la Inquisición en ese momento así lo estipulaban, o a veces alguna imagen, ¿sí? Entonces todas estas anotaciones que tienen que ver con la censura y el expurgo, pues por supuesto que también nos hablan del uso de los libros y lo sitúan en cierto momento. Muchas veces las anotaciones de expurgo traen las fechas en las que el libro fue expurgado. También, por supuesto, todas las anotaciones manuscritas, marcas de lectura, que hablan de quién leyó el libro, ¿sí? Quién lo revisó o a veces anotó el libro, y que, por ejemplo, vamos a ver en un caso más adelante, al estar refinadas estas apostillas manuscritas o estas anotaciones, nos habla también de que el libro pudo haber tenido otra encuadernación y después de ser leído y anotado, fue refinado y después una nueva encuadernación. Entonces, por supuesto que, como bien lo mencionaba la doctora Romero hace algunas semanas, pues este tipo de cosas indican que esta encuadernación no es la primera encuadernación. Por supuesto que la información de todas estas notas, al relacionarlas con el texto, permite conocer más sobre los lectores y sobre sus preocupaciones. Las propias encuadernaciones, que si bien suelen ser de las más difíciles de fechar, en temas como muy, muy cerrados en cuanto a época, se pueden hacer algunas apreciaciones o algunas hipótesis respecto a las características de las encuadernaciones y si corresponden con a lo mejor una fecha de impresión o a lo mejor como en el caso del cardenal, ¿no? La fecha en la que el cardenal vivió, ¿sí? También los cantos iluminados, que podrían tal vez estar relacionados con la organización de las bibliotecas del periodo novohispano, y que si tuviéramos acceso digital a estos elementos, como sucede en el catálogo de marcas de fuego o el de encuadernaciones artísticas, que más adelante también les voy a platicar, podríamos compararlos y sustentar algunas hipótesis que, como este ejemplo que ha compartido conmigo generosamente Alberto Partida en una serie de reflexiones que ha tenido a la hora de estar revisando los libros respecto a las etiquetas de clasificación, pues podemos ver que si tuviéramos todos los libros juntos, por ejemplo en este caso que tenemos algunas de las etiquetas que corresponden a la época del convento grande de San Francisco, pues podríamos
visualizar un poco más cómo estaban organizadas estas colecciones. Por último, el deterioro y las intervenciones históricas también nos dejan ver aspectos del uso del ejemplar, pero que al realizar comparaciones con otros libros de la misma biblioteca, pues podrían establecer patrones de deterioro del acervo. Por supuesto que pues, si el esfuerzo del catálogo de marcas de fuego lleva 10 años y el de encuadernaciones artísticas otro tanto más, es algo muy ambicioso poder tener toda esta información, pero me gustaría dejarlo aquí en el tintero para que vean todas las posibilidades que cada quien desde los acervos en los que estamos colaborando podríamos pensar, y que al final pues son fuente para la investigación de libro, de los estudios bibliológicos, materiales, pero también que tienen que ver con la organización, las bibliotecas, la lectura y pues un montón de otros aspectos. Bueno, pues he preparado algunos ejemplos que saqué, la información está en el catálogo colectivo de encuadernaciones artísticas, para mostrar un poco este trabajo de revisión del material y sobre las marcas de procedencia de los libros del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. Que en este caso se seleccionan para el catálogo, es un proyecto colaborativo que más adelante les voy a platicar. Es importante mencionar que es un trabajo en equipo, ¿sí? Como el propio proyecto, este es el catálogo de encuadernaciones artísticas. Como el propio proyecto de la Universidad Complutense plantea, al ofrecer una herramienta para la investigación que se nutre de otras, como el catálogo de marcas de fuego o los propios catálogos o PAC de las instituciones que colaboramos. Desde nuestra perspectiva, este proyecto, que por lo menos la Biblioteca Nacional ya va a tener 10 años de que se empezaron las gestiones a través del doctor Antonio Barcallo, coordinador del catálogo, para que la Biblioteca Nacional estuviera representada con algunas encuadernaciones características. El día de hoy, pues voy a hacer uso de estas imágenes para platicar específicamente de las marcas de propiedad y de procedencia, pero sí me gustaría mostrar como el potencial que tiene, no sin mencionar que cada uno de los que participamos contribuyendo desde nuestra trinchera y nuestra especialidad ha logrado que este trabajo pues realmente tenga una calidad que desde mi punto de vista pues es algo digno de compartir, ¿sí? Entonces, empezando por pues la selección de los libros, selección conjunta de ejemplares, por supuesto que el catálogo dispone que se trata de encuadernaciones artísticas, dentro del fondo reservado, cómo se seleccionan, y no podríamos hacer la catalogación de las encuadernaciones, ¿sí? Si Dalia López no hiciera en la revisión del catálogo del registro bibliográfico del libro. ¿Sí? Digamos que a la hora que ya está en mis manos, Dalia ya hizo la revisión de justo todas estas marcas de propiedad o aquellas que identifica, y yo voy cotejando y revisando el material con un poco más de cuidado. También, por supuesto, el acompañamiento del doctor Antonio Carpallo, quien además de revisar pues, toda la información que vamos llenando en los registros, pues tiene ya un ojo clínico para determinar esta encuadernación pertenece a tal, tiene colegas que se dedican a la parte de heráldica, entonces esto va permitiendo que toda la información se vaya vinculando entre los catálogos, que me parece que en este mundo más globalizado debería de imperar un poco más esta visión del trabajo
colaborativo para compartir este, información. Entonces, bueno, esto es como lo, ustedes lo van a ver en el catálogo. Ahorita voy a regresar a mi presentación, pero pueden entrar al catálogo y hacer búsquedas, este, encuadernaciones, los centros. En general, esta es la información que hay de las encuadernaciones y si bien están planteadas para esto, van a poder encontrar filigranas, van a poder encontrar marcas de propiedad, equilibris, este, un montón de cosas aparte de las encuadernaciones. También es interesante que, como les decía, uno puede brincar de un catálogo a otro catálogo, ojalá que en algún momento también hasta pudieran relacionarse con el de marcas de fuego, por ejemplo, y a la hora de abrir, esto es el catálogo Nautilo, que es el catálogo de la Biblioteca Nacional de México. Este es el registro catalográfico que Dalia ya ha revisado y ha puesto detenidamente todas estas notas. Este, ella, con conocimientos de paleografía, pues ha hecho algunas anotaciones. Si por algo a la hora de yo estar revisando tengo alguna duda, lo cotejamos con las personas o lo verificamos. O si falta agregar algo, pues también se agrega, tratando de que los registros estén más completos y no solamente traigan información bibliográfica. Lo interesante de este proyecto es que pues aquí tiene otra vez para regresar el catálogo de encuadernaciones y pueden ver los libros digitalizados, casi todos los, no tenemos muchos ejemplos en el catálogo de encuadernaciones, pero este, los que tenemos están digitalizados. Bueno, pues brevemente voy a regresar a lo que nos corresponde, que he preparado algunos ejemplos, como les decía, este, no es, soy especialista como tal, en, no sé, ni en heráldica, ni en marcas de propiedad, ni en paleografía, pero al final creo que el acercamiento que tengo a los libros me permite tener información que puedo ir complementando, a veces este, con apoyo o con colaboración o leyendo o buscando toda esta información y que si bien está ahí para que se hagan procesos de investigación mucho más profundas, pues sí son herramientas que están disponibles para que cualquiera pueda consultar. He seleccionado algunos de los libros del catálogo de encuadernaciones artísticas, pues porque ahí también ustedes van a poder ir a consultar las marcas. Y en específico me he enfocado en las marcas que he encontrado. Este libro, que obviamente si van a la referencia que está en esta liga, es un libro de 1594 de origen español. Ajá. Tiene una encuadernación según el estilo de tipo plateresca. Tiene un emblema franciscano en el centro de la encuadernación, ¿sí? Un poco en este sentido como el exlibris, pero algunas de estas encuadernaciones que pertenecían a las congregaciones religiosas se marcaban los emblemas de las órdenes. También, además de esta marca en la encuadernación, tenemos un exlibris en estampa, el que menciona también Elvia Carreño, que es el otro ejemplo de exlibris que está en los libros del Convento Grande de San Francisco, que en este caso, además, tenemos un par de marcas de fuego que era común encontrar tanto la que traía el nombre completo de San Francisco como el emblema almendrado. Entonces, es importante ver como todas las marcas en conjunto para ir pudiendo darle un poco más de sentido, ¿sí? Son pistas
para ir armando el esquema completo. Otro ejemplo que tenemos acá es un libro que es de 1588. Bueno, también casi todos los ejemplos que les voy a traer, porque pues es lo que más he trabajado, son libros europeos, obviamente que llegaron a la Nueva España con las órdenes religiosas. Entonces, esta aclaración. También se trata de una encuadernación plateresca, este tipo de encuadernaciones sobre todo era española, aunque el libro es con pie de imprenta francés. En este caso también tenemos en el centro de la encuadernación el emblema, no en el centro, tiene dos pequeños emblemas de la Compañía de Jesús, y tenemos aparte el ex libris en estampa del Convento Grande de San Francisco. Lo interesante de las marcas de fuego, que la verdad valdría la pena, y que por ejemplo alguien que ha estado trabajando más con estas marcas nos ayudará a aclarar, es, tiene un exlibris manuscrito del convento de Xochimilco, que también fue un convento franciscano, pero no es el Convento Grande de San Francisco. Entonces también ver cómo van cambiando estos libros de biblioteca. En el canto de cabeza tiene un par de marcas de fuego que se ven bastante desvanecidas, y también en el de pie, en algún momento al escuchar a Mercedes, ella comentaba que a veces podrían hacer el intento de borrar para poner otra marca, ¿sí? En el entendido que no la van a poder eliminar por completo, pero es algo común que vayan cambiando de propiedad entre las mismas colecciones, ¿sí? Entonces, bueno, no digo que efectivamente ese es el caso, pero podría llegar a ser. También, en este caso, tenemos un libro que no pertenece al Fondo Ingen, sino a la colección de incunables. Es de 1479 y presenta una marca de fuego en el corte de pie o en el corte inferior del convento de San Agustín de la Ciudad de México. Y realmente lo seleccioné porque tiene una nota manuscrita al interior de la guarda, en donde hace una explicación de un proceso de expurgo y trae la fecha. Ajá. Entonces, pues aquí ya digamos que estamos haciendo una serie de historias del libro. Sabemos que esta es la fecha de impresión, pero aquí ya lo estamos situando en otro momento, más allá de que actualmente pertenece a la colección de incunables, ¿sí? Entonces, bueno, viene este permiso de expurgación, de expurgo, y también quién lo realiza. Este ejemplo, que todavía no está en el catálogo, estamos trabajando para ingresarlo, es un libro pequeño, es una encuadernación con un estilo mudéjar renacentista, según lo que marca este catálogo, que, bueno, el libro es de 1529 y fue impreso en España, en Alcalá de Henares, y por lo tanto, bueno, pues su encuadernación mudéjar también corresponde al lugar de impresión, ¿no? Este estilo, pues, es muy característico de las encuadernaciones españolas. Este libro tiene una marca de fuego del convento de San Cosme, ¿sí? Un poco borrosa, pero si van al catálogo de marcas de fuego, van a encontrar ahí ejemplos más completos sobre esta marca de fuego. Y tiene un ex libris también del convento de San Cosme. Es un libro que tiene un montón de marcas que ahorita les voy a platicar, pero además del ex libris manuscrito, tiene la marca de fuego. Este libro, además,
tiene aquí unas marcas de censura, ¿sí? Está tachado esta parte del texto que no, o sea, no es que yo haya hecho la revisión, pero para que vean cómo estas marcas van quedando en los libros. Y después, lo que más me gustó o me interesó de este libro, que por cierto me ayudó a revisar Rosario Páez, porque había un montón de marcas manuscritas que yo pues no alcanzaba a distinguir y que Dalia tampoco había completado en el registro bibliográfico. Entonces Rosario nos ayudó a entenderlas mejor. Y en la guarda anterior, ¿sí?, dice: Juan tengo por nombre para la Virgen servir, Manuel por sobrenombre para Cristo morir, para por Cristo morir. Amén. Y viene el nombre Juan Manuel Álvarez. Pero lo más curioso es que en cada página del libro, ¿sí?, aquí está muy pequeñito, pero en cada página hay una letra de Juan Manuel. Ajá. Empieza la J, atrás viene la U, después en la siguiente página la A, atrás la N, y bueno, así viene aquí, ubicadas, en este caso es la M, aquí tenemos la N, aquí tenemos una A o una U, no alcanzo a ver, pero la verdad es que ella misma, y yo no había visto que estas marcas se hicieron en todo el libro, en general, pues se ponía, pertenece al convento de o al colegio de, o también la firma o el nombre de la persona a la que pertenecía, pero este personaje, Juan Manuel Álvarez, que según Rosario podría ser por la escritura del siglo XVIII, pues tenía un gran interés en que cada hoja quedara perfectamente establecido que ese libro era de. En la contraguarda posterior, es decir, al final del libro, nuevamente hay otra marca con la misma tipografía, la misma mano, que dice: este libro es de Juan Manuel Álvarez, ya así suplico a quien lo hallase que me lo devuelva y daré su hallazgo. ¿Sí? Bueno, hay otras marcas, también hay algunas que son indescifrables, que según Rosario también podrían ser de siglo XVI, el tipo de escritura. Valdría la pena que, pues, a quien le interese pueda revisar este tipo de materiales, que nos ayudaría muchísimo para completar esta información, tanto en el Nautilo como en otros catálogos. Bueno, pues este es otro ejemplo que me pareció muy interesante. También es un incunable, este libro, con una encuadernación Mudéjar, que también, digamos, que piensa que podría ser española. Fue impreso en 1489, en Basilea, y tiene una marca de fuego, como vimos en el primer caso, dos marcas, ¿no? Esta, que es el escudo franciscano con un almendrado, que en muchos casos están juntos, ambas marcas de fuego, y después el que dice que es del convento grande de San Francisco. Lo interesante de este libro es que es un incunable, no es necesariamente la portada, pero bueno, en esta primera portadilla o en la primera página, tiene varios equilibris manuscritos que cancelan y cambian la propiedad del libro, ¿no? Primero dice que estas anotaciones, prestómele el Señor de los Ángeles, y después está tachado, y después dice, es ese de Fray Juan Mendoza, y después hay otro que dice, es agora de Fray, algo falta por revisar, todavía no tenemos completo el nombre, Martínez. Lo interesante es que puedan ver cómo van cambiando estas propiedades y se va dejando
en el libro patente. Bueno, también en este mismo libro hay algunas marcas sobre anotaciones. Anotaciones, tanto algunas apostillas, que me parece muy interesante que estén en una tinta con una cierta caligrafía, y después se ve que en otro momento con otra tinta y otra caligrafía están nuevamente anotados los textos. No sé si pensaban que se estaba borrando o qué pasaba, pero nuevamente tienen esta información remarcada. Y aquí este ejemplo que les decía, que es información, una anotación, no sé bien sobre qué, pero respecto a las cuestiones materiales sí puedo ver que el libro presenta un refino, ¿sí? Entonces, este tipo de encuadernaciones sí que se da durante el siglo XV, ¿sí? Corresponde a la fecha, pero podría haber sido anotado, bueno, obviamente fue anotado antes de la encuadernación. Entonces pudo haber sido revisado, vamos a hacer hipótesis del libro, a lo mejor todavía estaba en rama, o sea, no estaba encuadernado el libro, y a lo mejor estas marcas podrían corresponder justo a las primeras revisiones para ver si el libro se podía leer. Bueno, la verdad es que sí valdría la pena también que personas que puedan hablar sobre estas marcas pudieran revisarlas, porque nos permitiría entender mucho mejor cómo están integradas todas estas marcas de propiedad. Aquí tenemos otro ejemplo de encuadernaciones que, si bien no tienen marcas de fuego, pertenecen al fondo de origen. Pues no, o sea, obviamente, al pertenecer al fondo de origen, pues llegaron con todas las bibliotecas que fueron expropiadas cuando se expropiaron los bienes eclesiásticos, pero pues este libro, que es de 1578, presenta una encuadernación con un superlibris y también aquí un sello seco con el emblema del Papa Gregorio XIII, que aquí están las fechas en las que él fue papa, ¿sí? Y pues evidentemente no tiene una, no se sabe más sobre cómo llegó este libro a pertenecer al fondo de origen de la Biblioteca Nacional, ¿no? No se sabe específicamente pues a qué orden religiosa pertenecía tampoco. Pero pues es un ejemplo de, no es muy común encontrar superlibris en los libros que, pues por lo menos no voy hispano, salvo algunos emblemas en ciertas encuadernaciones, pero este caso pues tiene el escudo, y aparte aquí mismo también este dragón está cortado, y según la heráldica habla sobre el emblema que utilizaba Gregorio, el Papa Gregorio, ¿no? Este ejemplo, aunque pues se sale un poco de la época que nos convoca en esta ocasión, que es el periodo novohispano, se trata de un incunable, es de 1499, ¿sí? Este libro no tiene marcas tampoco de propiedad que vengan de algún convento, ¿sí? Pero en general la colección de incunables podría provenir también de estas colecciones conventuales. Este ejemplar pues no se sabe bien, no se sabe bien cómo es que ingresa a la Biblioteca Nacional, pero el tipo de encuadernación que presenta a la hora de estarlos revisando, el doctor Carpay me dijo, es de Bosseriano, ¿no? Simplemente con ver algunos de los hierros utilizados para la encuadernación,
tenía una etiqueta de clasificación y me dijo, abajo de esa etiqueta está la firma. Entonces, o sea, tal cual, la verdad es que cuando uno va conociendo, puede ir identificando fácilmente estos ejemplos, ¿sí? Y pues Bosserian fue un encuadernador francés muy, muy importante del siglo XIX, y el que es incunable presente una encuadernación de estas características, pues agrega todavía otros valores a los libros. Bueno, pues como ya se nos está acabando el tiempo, voy a hacer una última consideración. Como señala de manera muy acertada Fabiano Cataldo, esto que tienen aquí, pues es un trabajo detectivesco, analizar aquellos aspectos materiales que comparten los libros de una misma edición, ¿sí? Para complementar la información que se obtiene de las marcas de propiedad y procedencia, donde los primeros se enfocan más en el contexto de creación y la segunda, o sea, las marcas de propiedad, aquellas marcas que le transfieren características únicas a cada libro, o sea, que se enfocan en su historia de vida a través del tiempo. Aquellos aspectos materiales que nos permiten reconstruir, aunque sea hipotéticamente, el contexto de creación, que para los libros antiguos elaborados artesanalmente involucra una gran cantidad de oficios o por lo menos tres momentos diferentes que hay que tener en cuenta. El primero, que tiene que ver con las características del papel elaborado también de manera artesanal y sus marcas de producción, los cuales pueden no corresponder en absoluto con el segundo, que se relaciona con la impresión del libro, todos los datos que pues sí quedan patentes en el pie de imprenta, el lugar, la fecha y el impresor, y que por supuesto también dentro de los talleres de los impresores involucra un montón de oficios y de deberes de diferentes maestros para el diseño editorial, tipográfico, así como todas estas sutiles diferencias que puede haber entre los ejemplares de una edición. Y bueno, pues el tercer momento, que todavía podría considerarse como este momento en el que se crea el libro, sería el de la encuadernación, que requiere pues un análisis también específico, y los estudios comparativos de las encuadernaciones de cada época, sus diseños, así como los materiales, las técnicas de manufactura, pues ayudan a ir dando un poco un contexto para por lo menos saber si podrían corresponder en tiempo los libros. Por su parte, el estudio de las marcas de procedencia requiere un análisis bastante global, como lo hemos visto, para cobrar sentido en la historia del libro y de su existencia, el uso que las personas le han dado en individual, pero también dentro de las bibliotecas y de las sociedades a las que han pertenecido pues, a través del tiempo. Pues eso es todo. Muchas gracias. Voy a dejar de comentar. Y voy a ver. Hello again and welcome back. Muchísimas gracias a todos, especialmente a nuestra ponente. Adriana Gómez Llorente is an academic technician at the Conservation and Restoration Department of the National Library of Mexico. She has a degree in movable property restoration and a master's degree in museology from the National School of Conservation, Restoration and Museography
Manuel del Castillo Negrete. What a fascinating presentation, Adriana. There are many things that I'm going to comment. I'll try to organize them, and then I'm going to translate into Spanish, and then we'll pick it up from then, okay? We're trying to keep these sessions bilingual. Please remember, if you have any questions, you may write them in the chat box, addressing them to UNAM UK, or later on in the session, you may raise your hand, turn on your camera, and you may ask them directly. Okay, so the history of books as property, I think, is connected to the sense of ownership that you explained very well, but also to the history of book theft. Está vinculada con la historia del robo de libros, ¿no? So how to fix these objects that have been designed for the human body that can move along with us, depending on the size, of course, but many of them are movable and they can easily be taken away by the reader, either deliberately or even accidentally. And so just as we find medals in ancient Rome that were created for dogs as property to identify who the owner of the dog is, no? We have these ownership brands. Actually, they're brands because they're branded into the skin of the book, that is the paper. They're burnt as cattle as well. Again, so there's a comparison with dogs. There's a comparison with cattle, no? Animals who move around. And to clarify where they should be, to give them a sense of belonging, a sense of place within a library, within a convent, within a private collection, and all these things. No? It is really very, very interesting and an incredible way of trying to trace the journeys that have been made by books. Also, this very, what we would find nowadays, very aggressive way of crossing out the name of the previous owner in order to inscribe your name, and then you cross out the former one, and you get these lists, as in one of the examples you showed us, about different owners, the succession of different owners. ¿No? La idea de, por un lado, de marcar con sellos de fuego, como se hace con el ganado, o recordaba yo las medallas que se le ponían a los perros ya en la antigua Roma para identificar quién era ese perro y de quién era ese perro, ¿no? Los animales que tienen movilidad propia y los libros que tienen la movilidad de sus usuarios. Y el robo, ¿no? Ya sea de manera voluntaria o, es decir, intencional, o bien accidental, ¿no? Ay, sin querer lo traía todavía en la bolsa. Y bueno, que nos habla de una serie de prácticas. This takes us to a reflection on the practice of reading, reading habits, reading uses, los usos de la lectura. I recently visited the Marshall Library in Dublin, la biblioteca Marshall in Dublin, where people had actual cages. Había jaulas para los lectores, donde los encerraban mientras estaban consultando los libros, y ya después de que terminaban, los dejaban salir, ¿no? Les permitían salir. Entonces, okay, that is a bit drastic, but I think it's related to this mobility, no? To the mobility of books, or in its origins. However, as the centuries go by, they become the marks of the history of that particular object, of that particular book. No? Es la historia que ha vivido ese libro a través de sus distintos propietarios, no? A diferencia de los animales, los libros tienen una vida
mucho más larga que la de sus dueños. ¿No? The life of books is so much longer than that of their owners, so much longer than that of branded animals. ¿No? So they constitute a very specific type of treasure. Se constituyen en una especie de tesoro muy particular. And libraries become the custodians of those treasures. ¿No? Las bibliotecas son las custodias de esos tesoros que son los libros. ¿No? And then in our time, we have a new necessity. They have become treasured objects because of their historical connotation, but also we need to be able to understand those marks. Those marks that were made within a particular context, responding to particular necessities, now need to be cataloged because they may easily become obscure. Se necesita ahora un acompañamiento adicional, que es la catalogación de todas estas marcas de propietario, y que si no se explican, muchas veces pueden no entenderse, ¿no? Entonces, one of the reflections is about the technology for marking, ¿no? The different technologies used for marking, from the simple ink inscription, desde la simple inscripción a tinta, or stamps, or with glue, con pegamento, ¿no? Con algún tipo de cola que se pega a las guardas de los libros, o la marca de fuego, or the fire mark, or brand, ¿no? De ahí viene, ¿no? Brand es una marca de fuego. Realmente las marcas comerciales que tenemos en la actualidad están impresas con fuego en nuestras psiques, por eso son tan, tan delicadas y tan, tan poderosas, ¿no? Es decir, somos tan susceptibles de manipulación, por eso es branding, es lo que se llama branding, ¿no? De ahí viene, pues, del inglés, para marcar con fuego. And also stamps, ¿no? So one of the questions that is a very simple question, una pregunta muy sencilla, tal vez, es about a simple sight, ¿no? A simple vista. Can you easily tell the difference between a fire mark on the side, on the edges, ¿no? Una marca de fuego en el canto, or an ink stamp, o un sello de tinta, ¿no? También en el mismo lugar. So they might be similar. Without a microscope, can you tell the difference? Adriana, ¿puedes decir la diferencia entre una marca de papel carbonizado o una de tinta a simple vista, o se necesita forzosamente una ayuda? Ay, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que quien ha tenido libros con marcas de fuego sabe que son muy fáciles de reconocer. Aparte de que se ve el papel carbonizado en donde está el diseño de la marca, a veces depende de el calor y la presión, también hace marcas donde si uno ve de manera transversal el canto, se ve hundido y quemado ese pequeño faltante de material, así que no se necesita este okay. microscopio. Perfect. She says it's very easy to tell once you have seen one with your own eyes. You can tell when it has been marked by firebrand because the paper is actually sculpted. There is an indention, no? Hay una hendidura en el papel, in the paper, no? So you can very easily tell that difference. And I was also wondering, Adriana, about the reliability of these. ¿Qué tan confiables, no, son estas marcas in order to reconstruct libraries? In order, para reconstruir, ¿no? el contenido de una biblioteca, o si eran bibliotecas de una cierta orden. You spoke about the Franciscans, the Augustinians, the Jesuits, of San Cosme.
maybe there were Jesuits here, Jesuits there, or Franciscans here and there and there and there. And so you could reconstruct the different libraries that could be in one place or maybe in different places. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de esto, de estas marcas? ¿No? Si eran marcas de, digamos, de una orden religiosa que podía estar en distintas ubicaciones o si estaban solamente en una ubicación. Claro que sí. La verdad es que hay algunos estudios muy interesantes ya sobre estas marcas de fuego. El catálogo colectivo que tienen de marcas de fuego es sensacional y al final tienen unos lineamientos para describir, calcar e identificar estas marcas. No solamente por una cuestión de la figura o el nombre del convento, hay que conocer obviamente sobre cuándo llegó esa orden religiosa a la Nueva España, cuáles son los colegios, conventos, congregaciones que la integraron, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República. Y de ahí esto va a ir cobrando sentido con las marcas, ¿sí? Paro ahí y continúo. Sí. Gracias. Okay. Fortunately, there have been many lineaments that were established through the creation of catalogs in order to describe and how to copy those brands. Also, historical studies about when a specific religious order arrived in the New Spain, which colleges and which convents they founded, and so that gives a very accurate idea of the circulation of those books. I'm not speaking about works, I'm speaking about books, no? The specific books throughout the New Spain territory. Mm-hmm. Y como comentaba, las marcas de fuego es una pieza del rompecabezas del libro, ¿no? Al final hay que verificar los inventarios de estas bibliotecas, que muchas veces tenemos los inventarios manuscritos de las órdenes religiosas, por lo menos de algunas importantes. Y esto, pues este material de archivo va fundamentando estas marcas. O sea, al final lo que ya está en estos catálogos ya está totalmente, pues, estudiado, y si bien hay algunas que ponen ahí como que no están identificadas, al final es un esfuerzo colaborativo que permite que quien sepa de la procedencia de esa marca pueda ir nutriendo esa información. Un momentito, Jesús, qué gusto, bienvenido. Voy a comentar antes de ceder la palabra. Fire marks, we have to remember that fire marks are just one of the pieces of the puzzle. So it's important to consider the entirety of the object and its context in order to be able to come to a decision about it. No? So inventories are very important of manuscripts and books in order to help establish both provenance and ownership. So that is very significant. And this takes me to another question I had, because we have been concentrating on printed books, but it is also true that a manuscript book, a codex, can also be susceptible of having these firebrands. ¿Nos puedes hablar acerca de estas marcas de fuego en libros, manuscritos o códices? Es decir, nos hemos concentrado sobre todo en el libro impreso, pero el formato, ¿no?, del códice también permite que se le marque de la misma manera, ¿no? Son libros al fin y al cabo. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de esto? Claro. Pues por lo menos la experiencia que tengo ahí en el fondo reservado, la colección de manuscritos, tanto la colección de manuscritos como la de incunables, los impresos novohispanos y el fondo de origen, son estas colecciones que llegaron
a formar este primer fondo de la Biblioteca Nacional cuando se crea en el siglo XIX. Entonces, también todas estas colecciones llegan a tener marcas de fuego, ¿sí? No es algo exclusivo de los impresos, pero sí es algo que por lo menos se utilizaba para los libros, ¿sí? Como tratando de mejorar la práctica del ex libris, manuscrito o adherido y evitar robos, ¿no? Eso está claro. Y a lo mejor estas anotaciones manuscritas de marcas de propiedad sí están también en los libros manuscritos, aunque como es todo un libro, seguramente hay que analizar pues cuáles son aquellas inscripciones que corresponden al texto y cuáles son las de propiedad, ¿no? Okay. In the rare books and manuscripts section of the National Library of Mexico, El Fondo Reservado, there are manuscripts in Cunabula and the original collection of the early printed books. And in all the varieties, you find some examples of firebrands and other ownership brands, such as ex libris, whether manuscripts or handwritten, or those that have been glued on, book plates, and everything to avoid theft. So, yes, and of course, annotations are also in manuscripts in that sense, no? Yeah. I was also thinking about whether the technology for fire marks was similar to that of the metal type. O sea, si los tipos de imprenta estaban hechos del mismo metal, ¿no? Que los sellos para estas marcas de fuego. No sé si haya investigación al respecto. Bueno, yo no conozco los hierros con los que se hacían estas marcas, pero sí sé que Mercedes Salomón, quien la verdad es la especialista en este tema, y si tienen preguntas, estoy segura que estará gustosa de compartir también esta información. Ella es directora de la Biblioteca Histórica José María La Fragua. Entonces, he visto que tienen algunos ejemplos que algunos han reproducido o por ahí han encontrado, pero pues al final es como este instrumento con el que se hacía el lacre. Y bueno, en específico los hierros para marcar los libros, a mí me parece que tenían más esta forma de hierros como para marcar el ganado, ¿no? Y de hecho, hasta los diseños y esto tienen que ver con una connotación evidentemente de propiedad y de identificación rápida y que no fácilmente se va a eliminar. Pero el tipo de material, supongo que debió haber sido un metal que tuviera una duración buena para poder marcar este libro, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la directora, perdón, de la colección La Fragua? Si lo puedes repetir. Mercedes Salomón, de hecho ella Mercedes. Ella Mercedes es Salomón. Quien coordina este catálogo colectivo de marcas de fuego. Perfect. So Adriana has told us that Mercedes Salomón is the authority on fire marks, and she coordinates the collection, the La Fragua collection at the National Library of Mexico. But upon reflection, it is significant to consider that it is likely a similar technology than that used for wax seals, ¿no? Los sellos de cera, ¿no? Lo que se estampa en la cera, and also for cattle, as I was saying, ¿no? Lo que se usa para marcar el ganado también. So, yes, it is likely that something similar had been used.
in this case, we start thinking of the transatlantic journey of brands, ¿no? Como una especie de viaje de una marca, porque son marcas creadas en España, o en el caso del Vaticano, ¿no? El sello papal de Gregorio XIII, me parece. Mm-hmm. These are brands that were created in Spain and that have a certain orthodoxy, ¿no? They have to look a certain way, so that there must have been some type of control for those marks to appear. I suppose there were hierarchies. Supongo que había jerarquías en las marcas, ¿no? Some of them might appear a little bit more homemade, como unas pudieran parecer más caseras, and others more professional and even more difficult to falsify, to forge, ¿no? Más difíciles de falsificar si es que se pudiera conseguir. No sé si exista falsificación de esto, pero a veces se sorprenden, ¿no? So it's interesting to think of a kind of copyright, ¿no? Es una especie de derechos de autor, ¿no? Que aquí sería, o derechos de marca, por propiamente es una especie, es una marca que tenía, supongo, un rigor, un control, ¿no? Que estuviera preciso, porque cada elemento de la marca, del Ex Libris incluso, estaba regulado, podía ser simbólico. La tradición de la heráldica ya había, digamos que, sentado precedentes importantes, que la heráldica, heraldry, has to adapt when the printed book arrives. There are conventions, very specific rules and conventions on how a coat of arms, como un escudo de armas, se puede reproducir en un libro en blanco y negro, ¿no? And so these things, I find these things fascinating. No sé si quieras comentar esto un poquito y después le cedo la palabra a Rocío. Muy bien. Pues sí, yo creo que por supuesto que estos hierros con los que se marcaban los libros pues se guardaban con cuidado para que no fueran mal utilizados, porque al final era lo que evidenciaba la propiedad de los libros, que pues en ese entonces el valor de los libros para las bibliotecas era algo considerable, ¿verdad? No, yo creo que esta cuestión de jerarquía, ¿no?, tenía que ver más bien en la cuestión jerárquica de las mismas órdenes religiosas y cómo estaban organizadas, y cómo de una biblioteca a lo mejor grande daba o prestaba estos libros a otras bibliotecas de la misma orden más pequeñas, a lo mejor si tenía duplicados, por ejemplo, o de las órdenes pequeñas, y al final ese convento, colegio terminaba, como pasaban a otros, ¿no? Yo creo que más la jerarquía tenía que ver con la organización, y esta práctica no es una práctica, o sea, es una práctica que se desarrolla para la Nueva España. De hecho, he escuchado a Mercedes varias veces comentar que han encontrado otros ejemplos de marcas en algunos países latinoamericanos, pero no es algo común, ¿sí? De hecho, es algo como muy novedoso. A nosotros en México nos parece bastante común. Y bueno, libros en España, hay ejemplos, pero que tiene que ver más con este comercio de libros, o los libros viajeros, cómo van de aquí para allá y de regreso. Pero sí es algo que es muy propio de la nueva España. Y respecto a esto de la falsificación, pues sí son marcas que tienen que ver como con firmas, obviamente con propiedad no solamente intelectual, sino económica, valores bastante complejos, pues habría que pensar que deben de estar bastante regulados, ¿no? En ese momento por la Inquisición, todo lo que había, y que no, algunas cartelas se ponían en las entradas de las bibliotecas que
bueno, a quien robara algún libro o tratara de extraer algo, al final pues iba a tener una sanción, iba a ser castigado por la Inquisición de alguna manera. Entonces, no creo que fuera algo, una práctica común, ¿no? Esto. Very well. Okay, so irons for branding were very well kept and preserved. Books were very valuable possessions, they still are. And the question asked about hierarchy has got to do with ecclesiastic organization, very probably, and the way a larger library could lend, could become a lending library, for example, if they had duplicates of one book and they could be borrowed by smaller libraries. Also, it is this I find particularly interesting, the fact that firebranding has been identified as a practice that was created, if almost created, for the New Spain. And it is rare to find examples of firebrands in other cultures. Even in other countries in Latin America, there are very rare examples of books with fire marks. So I think this is something that we should keep in mind. Mm-hmm. There are also some in Spain itself, but not as many as there are in the New Spain. And about forgeries, yes, it doesn't sound like it's a very likely hypothesis. There were very strict regulations. There were, and this is my own contribution, somebody could be excommunicated if you were caught stealing a book. That was one of the sanctions. And I think that is still part of one of the oaths for the National Library of Spain. If you attempt, or one library, one celebrated library, you are anathema, no? So that is also very, very interesting. Sí, ahora sí, perdón, había levantado la mano antes Jesús, que es un colaborador muy frecuente y muy querido de UNAM Reino Unido y va con el nombre de Seminario Tlaloc. Si pudieras encender tu cámara. Ok, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas felicidades a Adriana Gómez por tan excelente exposición. Muchas felicidades a los organizadores. Y a ti especialmente, Ana Elena, porque qué barbaridad esta capacidad de traducción simultánea y de tener esa tan buena memoria. Felicidades a todos ustedes. Estoy emocionado porque cuando hablas de las marcas de fuego, me recuerdas esas experiencias cercanas con ese material y sí es maravilloso. Y mi comentario va en el sentido de saber si hay algún proyecto de parte de la universidad o de alguna institución para poder hacer un catálogo general de todas estas bibliotecas que formaron parte, sobre todo de las bibliotecas conventuales, porque las marcas de fuego efectivamente están sobre todo en los cantos de estos libros de la época virreinal, y dispersos, ¿no? Yo recuerdo que cuando se dividió las colecciones del Museo Nacional de Arqueología que estaba en Palacio Nacional, fue una parte a la biblioteca, al acervo, al fondo reservado de la Biblioteca Nacional cuando estaba en Isabel la Católica, me parece, o ahí en el Centro Histórico, y la otra parte fue al Museo Nacional de Antropología, donde permanece una parte. El Museo Nacional de Antropología, en la Biblioteca Nacional, doctor Eusebio Dávalos Hurtado, tiene una colección muy importante y en algún momento intentaron juntar con todos los fondos antiguos de los restos de bibliotecas que estaban a lo largo y ancho del país, una biblioteca conventual actual en Acolman. Después ese proyecto fue frustrado y creo que regresó el acervo. Otra parte está ahí en Puebla, como bien decías, el Fondo Franciscano importante. Y hay listas de estos fondos bibliográficos, de estas bibliotecas, en el archivo del Fondo Franciscano, también en la universidad. En fin, se puede como reconstruir, pero no así de todas hasta ahorita que yo tenga noticia.
Y es una maravilla, por ejemplo, si se pudiera tener la lista completa, no sé si la hay, en el Colegio de Imperial de Santiago, que es de Tlatelolco, de Santa Cruz de Tlatelolco, o el del Convento Grande de San Francisco, o el de San Diego, o las marcas que mostraste, bueno, mostraste a muchas bibliotecas de conventos, pero están dispersos. Lo ideal sería tener como una relación. La Biblioteca Nacional de Antropología publicó varios catálogos, pero muy particulares y no completos de toda la lista de libros de las bibliotecas, los inventarios. Entonces, la pregunta en concreto es si hay algún proyecto en ese sentido de integrar, por lo menos en listas nuevas, sería fabuloso físicamente, pero en listas estas bibliotecas que formaron parte de estos conventos. Ah, y por último, perdón, que me extienda. Sí, yo creo que las marcas de fuego dan identidad y dan pertenencia y dan ese sentido de propiedad y frente al hurto o al cambio de bibliotecas, pero sobre todo entendiendo que estos libros formaron, o sea, quien detentaba el conocimiento eran las órdenes religiosas, sobre todo, digo, también había particulares, pero sobre todo los que podían leer horas los libros de las bibliotecas eran las órdenes religiosas. Luego ya hubo otra historia y eso fue parte de la dispersión del material, por lo menos en la Nueva España. Pero eso es lo importante, marcar como el sentido de identidad de cada biblioteca. Los jesuitas, por ejemplo, bueno, se distinguieron por tener esos conocimientos y esos colegios tan importantes, y su marca es distintiva, igual que la de los franciscanos o agustinos, en fin. Perdón que me haya extendido. La pregunta es esa. ¿Hay algún proyecto en ese sentido? Gracias, gracias. A ver, gracias, Jesús. I will attempt to summarize. Well, first of all, congratulations to the organizers. We're very, very pleased to have you here. I have to take this opportunity to advertise our Tlaloc series, a series of talks about Mesoamerican art and archaeology that we organize and that we are restarting in the month of June. And every one of you is invited. I know some of you have been there as well, but Jesús is a very, very important part of that project. It is our fifth module that is going to begin. So todos están invitados, ¿no? Okay. Beyond that, fire marks are fascinating. The main question that he is going to expand upon is whether it is possible to, or is there a project, an existing project, in order to catalog all of the libraries together. The situation about conventual libraries is that they have been split into different libraries. There have been attempts throughout time, in recent Mexican history mostly, to get them all together again. The National Library that was originally in the center of Mexico City had an important part, but also the Anthropology Library, which I presume is where Jesús works at the National School of Anthropology and History, has another part. So there have been attempts, but And this is related to the question I was asking Adriana as well, no? The possibility of reconstructing libraries through the clues provided by fire marks, as well as the other parts, the other pieces of the puzzle, no? Jesús mentioned the attempt that was made to reunite this library in the town of Acolman, but it did not come into being. There was, well, the important library in Puebla, where there is another very important Franciscan library, of course, at the university. A complete list, complete catalog would be very, very useful indeed. He also mentioned the Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, Saint Francis, San Diego,
And how useful this catalog would be. Yeah, more or less. Okay, Adriana, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, sé que hay una gran cantidad de investigadores que están trabajando sobre diferentes aspectos de las marcas de propiedad, de procedencia, de marcas de fuego, tratando de reconstruir estas bibliotecas, como también comentaba hace un rato, que no solamente son las marcas, hay que verlo de manera como más integral, los inventarios, los usos de las congregaciones, dependiendo de cada congregación, qué tipo de lectura tenían. O sea, hay que tratar de pensar, digamos que las marcas es el registro final de propiedad, pero creo que lo que a todos nos está llamando es el saber cómo es que llegamos a esa marca, ¿no? ¿Qué pasó? Que toda esa historia que pasa del libro desde que se crea hasta esta marca, porque al final nos habla de un momento histórico de esos materiales. En ese sentido, a mí me parece que el colaborar en catálogos colectivos que ya existen es algo que deberíamos de pensar, más allá de crear algo nuevo. Pues habría que sumar esfuerzos en lo que ya está para fortalecerlo. Evidentemente, a lo mejor el catálogo de colectivo de marcas de fuego pareciera estar como más centrado en esta zona de Puebla, porque pues son los archivos y bibliotecas que están participando, pero si a ese catálogo se sumara el esfuerzo de la Biblioteca Nacional, de Antropología, al final pues es información que vamos a compartir todos, ¿no? Es lo mismo que el catálogo de encuadernaciones artísticas. Digamos que la preocupación de este catálogo es identificar encuadernaciones artísticas, nada más, ¿no? Obviamente esto excluye a muchas cosas que también nos interesan y que son importantes. Este catálogo no lo puede tener todo. Pero la ventaja de estos instrumentos es que puedes ir cruzando información y de una manera digital poder entender cómo estaban construidas esas bibliotecas y poder entender todo eso que nos estamos preguntando. Entonces, bueno, a mí me encantaría no solamente marcas de fuego, marcas de propiedad, de procedencia, filigranas, todos los catálogos que se pudiera, porque al final pues es compartir la información y lo que este mundo digital nos ofrece y que de manera física no sería posible. O sea, también hay que entenderlo como una oportunidad diferente que realmente podría explotarse. Excelente. Okay. I think I'm going to make a preamble before I translate. I think that, Adriana, we are so fascinated, captivated by fire marks, that we are forgetting the other parts of the puzzle that are probably even more significant, no? And they seem like such a nice clue, such an appealing clue that we wish to use them for lots of things. Okay, Adriana is explaining that there are many researchers going working towards the creation of these catalogs. Many already exist. And she considers, I think very wisely, that rather than creating a new catalog, we need to combine and add the efforts of so many different organizations within Mexico. And I would dare say that other Mexican books that are in other countries as well, in order to create a more comprehensive catalog for the questions, the kind of questions that Jesús is asking, no? These brands are like the final inscription, the final part of the book, but they're not perhaps the most important one. No, there are other characteristics. And these particular catalogs, such as ex libris catalogs or catalogs of fire marks or catalogs of bindings,
are very useful in order to cross-reference. And through digital tools, and I love this observation, Adriana, digital tools are allowing us to make questions that we could not really aspire to answer before. No, but that by cross-referencing, we can get the closer to those very, very difficult questions, no? Through the handling of many, many different pieces of information, lots of data, no? that I think are going to, or are probably already giving us surprising results. Muchas gracias. Cedo la palabra a Rocío Sánchez, nada más te pediría por favor encender la cámara, Rocío. Hola, ¿qué tal? Hola, Adri. Buen día. Buenas tardes. Siempre un gusto escuchar a la doctora Adriana porque tenemos el placer de coincidir en varios lados y de aprender siempre de todo lo que es su experiencia de ella. Híjole, 2 horas es como muy poco tiempo para un mundo tan fascinante como el que está hablando ella. Quiero hacer como 2 preguntas, porque efectivamente, como ella bien lo mencionaba, pues no somos todólogos y desde el mundo de los que nos formamos en la bibliotecología, pues nos hacemos llegar de conocimiento de otras tantas de miles de áreas que nos ayudan como a la conservación, preservación, etcétera, de los fondos y las colecciones que tenemos, en particular nosotros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La primera pregunta es sobre si existe o se realiza algún tipo de conservación preventiva para el resguardo y, pues, digamos, el tratamiento de las marcas de fuego, dado que, pues, también se ponen en un área muy muy expuesta como a perder este tipo de situaciones. Y no dudo ni tantito que, pues de hecho, en este tipo de mercado negro de robarse obras, etcétera, pues habrá también quien no dude tantito en quitar una marca de fuego con tal de robarse una obra. Entonces, no sé si existe algún tipo de intervención considerando una conservación preventiva. Thank you, Rocío, for being very concise. Gracias por hacer una pregunta muy concisa. She says that 2 hours is not enough. I agree, but 2 hours is better than none. So yeah, this is very good to awaken interest in the topic. Library science often has resource to other disciplines, which is also what Adriana has been explaining. And Rocío is also from the School of Anthropology. So I'm very glad to have at least 2 of you here. So the question is whether there are preventative measures to protect fire marks, fire brands in books. Bueno, la verdad es que en general las marcas de fuego que me ha tocado ver en el fondo de origen, en estas colecciones que mencioné, son marcas de fuego muy estables, ¿sí? Es verdad que algunas llegan a ser, si el libro es muy delgado, podía causar deterioro a la hora de aplicar el hierro candente en las tapas, ¿sí? Algunas hasta tienen faltantes, ¿no? Pero al final, de acuerdo a toda una cuestión ética, como de principios de la restauración, no todo el deterioro de los libros al final pues debe ser atendido como algo negativo, ¿no? Al final es una marca de uso de los materiales y a menos que estuviera en riesgo de perderse, de caerse la tapa por el sello, que yo la verdad es que no he visto alguna cosa así, no habría por qué aplicar ningún tratamiento de restauración directamente. Y respecto a los tratamientos de conservación, pues es lo mismo que si no tuviera marcas de fuego, ¿no? Realizar la limpieza, el polvo se deposita igual, un poco más a lo mejor si hay alguna hendidura, pero pues se tiene que realizar una limpieza y un acomodo de los libros
adecuado, sin importar si tiene o no marca de fuego. Okay. Adriana has explained that the fire marks that she has seen are in general very stable, so they do not require any special treatment. Sometimes when the book is very thin, the covers may have been harmed when the fire mark was applied, but other than that, there's nothing. Just the cleaning, the usual cleaning and dusting, and the placement of books within the shelf, I suppose, that is the normal care. Rocío, ¿tenías otra pregunta? Sí, y quiero ser muy breve y englobarla para no extendernos. En este oficio, no sé si se le llama oficio como el arte de hacer o poner marcas de fuego. No sé si era como en correlación con alguien que se dedicaba a hacerlo, o sea, esta parte del herraje, de mandar a hacer un diseño en herrajes, o si era el propio dueño el que intervenía a sus propias obras. Y también si en la actualidad hay algún tipo de demostración de cómo aplicar una marca de fuego, porque suena muy sencillo, como si pusiéramos un sello, pero no lo es. O sea, hay fuego de por medio, un herraje, etc. Y creo que va ligado con una pregunta que alguien hizo también en el chat sobre si existe como alguna colección de los hierros que se utilizaron en su momento. A ver, traduzco. It's about the question is about the craft of fire marks. Now, whether somebody could commission the blacksmith to make the metal brand for the library to mark their books, or the owner, the particular owner who did it himself, or how did the, I suppose it's related to the economics of the object used for branding itself. And the second question, well, the second part of the second question is about whether there is a collection of these fire brands, whether they can be seen, just as we can see the different types for typographic setting, whether we have collections of fire brands. Muchas gracias, Rocío. Pues yo imagino, igual que tú, porque obviamente uno echa a volar la imaginación, que se mandaba a hacer el hierro como se mandaba a hacer un hierro para marcar el ganado, porque tienen una forma muy, muy similar. Ya hablamos de que seguramente lo guardaba a alguien, obviamente de la congregación, el propietario, celosamente. Y desconozco quién hacía el marcado de los libros, pero a veces cuando ya estás revisando una marca de fuego de algún convento y empiezas a comparar entre muchas, las características del libro a veces eran más adecuadas para la marca, o se ve que no hizo la presión suficiente o el calor, ¿sí? Pero son puras suposiciones a partir de lo que tenemos, ¿no? Que es lo mismo que se hace con pues, cualquier elemento de libro. Estaría increíble que la gente que ha estudiado mucho más las marcas de fuego hiciera alguna especie de demostración, aunque sea hipotética, de lo que pudo haber pasado, de cómo se marcaban los libros y poderlo ver, ¿no? Desde mi punto de vista, si tú tienes un hierro candente y aplicas en el papel, va a carbonizar pues, por contacto, ¿no? No se va a quemar el libro, ni mucho menos, pero sería muy, muy interesante ver cómo, cómo pudo haberse hecho, ¿no? Eso nos daría bastante, bastante luz y pues concuerdo contigo con todas estas dudas que tienes, también las tengo. Y respecto a lo que mencionabas de que si había alguna colección de hierros, aquí también en el chat pusieron que en la biblioteca pública de Jalisco, me parece, que tienen un par de hierros, así que sería muy interesante que compartieran esas fotos y que nos contaran un poco de eso, porque este tipo de eventos, charlas,
los catálogos lo que ayudan es a compartir información, ¿no? Uno piensa que no hay, no existe o no se sabe, y pues resulta que no, que el conocimiento está ahí. Entre más se comparta, entre más se dialogue con pares, realmente pues vamos a saber cómo fueron las cosas de manera más acertada, ¿no? Adriana agrees that she thinks that brands were probably made on commission, and they were kept by the congregation, and one member of the congregation was responsible for branding the books. Now, it is not known who in particular would have done it, would have actually done it, or maybe more than one person. And also the seal, the stamp, the brand would have had a custodian. No, it would have to be carefully kept by the library. The knowledge that is required to do the actual branding has to do with how much pressure should be applied, how much heat should be applied, how long, no? The brand had to be left in contact with the edges of the book. So all of those technical questions would be very beautifully answered by a demonstration, as Rocío was suggesting. I think this is an opportunity for one member of our audience to create a video, since video is such an important means of communication nowadays. Consider this an open invitation to show all of us how fire marks would work very, very carefully. But of course, the iron would have to be red hot. So we would need fuel for that, no? We would need energy. So which fuel or which fire was used? Was it a special fire? Was it the kitchen fire? We begin to think in all sorts of the material circumstances, how the branding would happen, no? And also somebody has written on the chat something about the public library in Jalisco, where they do have a collection of branding irons. And we are very happy that you have shared this information and all the information that has been shared so far, because this type of talk series, as well as the catalogs, are very, very helpful. And the more we share, the better the discipline will advance. No? There will be an improvement in the discipline, which is what we really all want. No? Okay, we are not going to have time for the many questions in the chat. I'm going to just go through them very, very quickly, and I will pass them on to Adriana. Adriana will receive each and every one of your questions and comments. I will also take this opportunity to remind you that please register if you wish to obtain a certificate of attendance. Please register using the link provided in the chat. Para quienes deseen obtener una constancia de asistencia, recuerden registrarse cada sesión en el link que se publica en el chat, ¿no? Entonces, bueno, Nina Schneider is saying, thank you very much for the information and what an interesting presentation. Could you please, provide the URL for the fire marks and bindings database. Si pudieras compartir, ¿no? el enlace para donde están. Okay, I am excited to know about these resources. Le emociona mucho y creo que a todos los presentes nos interesa mucho. Muchas gracias. Thank you, Nina. Muy bien, buenos días. Interesante exposición y muy ejemplificado, así como el planteamiento de hipótesis.
una pregunta. Bueno, las que son preguntas específicas, como tenemos 3 minutos, simplemente las voy a recorrer un poquito rápido, clarísima, interesante. Siempre me gusta mucho dar el reconocimiento del público a la conferencista o al conferencista, porque se llena de felicitaciones que nos encanta que se manifiesten, ¿no? Nos acompaña Beatriz Bernd, nuestra conferencista de la sesión pasada, ¿no? También con una pregunta muy interesante sobre la historia de la encuadernación y las características del estilo Mudéjar, que también yo tenía preguntas a ese respecto, ¿no? De la influencia del mundo árabe, ¿no? En mucho de la tradición de encuadernación, el uso de pieles, el uso de oro, el uso de estos motivos reminiscentes de la decoración de Humberto Chávez, acerca de los libros hechos en materiales frágiles, y cómo se conservan, ¿no? Bueno, todo esto. Acá los enlaces, muchas gracias a los catálogos, muchas gracias Adriana por haberlos compartido. Muy interesante y muy clara la exposición. En efecto, comparto esta apreciación y se te agradece mucho esa gran claridad. Gracias por compartir, felicidades. Gracias por compartir, también por compartir el enlace. Muy interesante la presentación. Gracias a la doctora Adriana Gómez Llorente. Felicitaciones, felicidades por la excelente presentación acerca del maravilloso tesoro que es el libro. Gracias. Siempre es un gusto escuchar a la doctora Gómez Llorente. Felicidades y gracias por tan interesante exposición. Felicidades, felicidades, felicidades. Nos da muchísima alegría. Me voy a detener aquí. Me da mucho gusto también y agradezco la asistencia de todos ustedes. Thank you to all of you who have been with us, ya sea dentro de la sala Zoom o que nos están siguiendo en las redes sociales. Les recuerdo que nuestra siguiente sesión será el próximo lunes 16 de mayo. Los esperamos para la séptima sesión y qué alegría. Nos quedamos con muchas, muchas sugerencias, con mucha curiosidad para ir a visitar nuestra biblioteca más cercana pronto en busca de estos signos. Hasta luego. Bye bye everybody. See you next Monday. Que estén muy bien.